Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas? Aquí miren, hoy voy a cocinar un mole, lo tradicional, ¿verdad? Mexicano. Me lo voy a poner, hay que se alcanza a mirar. Ya está hervidito, es poquito lo que voy a hacer, por eso voy a hacer poquito ahora. Ya está hirviendo el pollo, con cebollita también, y ajo, y aquí miren. Es el chile de este guajillo, una mitad de cebolla, media mitad, y un tomate, y un diente de ajo. Y aquí tiene todo. Le voy a moler, y le voy a poner también el otro ingrediente, un poquito de esta crema de cacahuate, a ver qué tal, a ver cómo sale. Ya lo he hecho, pero ya tengo mucho que no lo hago con crema de cacahuate. Muy poquito voy a poner, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a empezar. Le voy a poner el... Tengo la mano limpia. El mole Doña María. Doña María. Vamos a echarle el molecito. Para ponerle, perdón, se me cayó la la que prendo con la estufa. Vamos a ponerlo un poquito. Ay, papi, este para allá, mi amor. Los gatitos que andan traviesitos, como siempre. Mira, es una cucharadita. Ahí está rico con el crema de cacahuate. Y ahora sí. Vamos a ponerlo a un ladito, así, y un poquitito de sal, muy poquitita, así. Ya como está hirviendo vamos a ponerle en el mismo, yo lo hago así, para que no me vaya a quemar, la misma está, un poquito. Ya se va a oír un poquito, ya le tengo aceitito en el sartén, le puse aceite, un poquito de aceite. Y ahorita voy a empezar a molerlo. Un poquito de ruido, a ver. ¿Cómo han estado todas? Miren, aquí vamos a moler el chilito. Quité semillas al chile, ¿verdad? Para que no mezcla semillas. A compartirles, ¿verdad? Lo que voy a cocinar ahora. Empezamos, miren, ya tengo videitos, hay unos videos nuevos, ¿verdad? Para compartirles, ¿verdad? Ahorita nomás ahí, que hice el fin de semana y así, ¿verdad? Bueno, vamos a... Ahí les tengo videitos y gracias a las personas que se están suscribiendo, ¿verdad? Gracias. Gracias por su apoyo a todas. Así. Ya tenía hervidito de volada. Ahí está el mole. En este el mole. Vamos ahorita que se lleva un poquito más. Ya tenía hervido el mole. ¿Cómo se llama? Las piernitas de pollo. Son piernas de pollo. Les voy a hacer ahora. Quería compartirles, ¿verdad? A ver, vamos a. Si se alcanza a mirar un poco. A ver, bueno, empezamos. Voy a ponerle molecito al mole. Le voy a poner molecito, le voy a poner este caldo, caldito, para que se disuelva todo completamente el mole, ¿verdad? Sale este espeso y es por la crema de cacahuate, sale más espeso, está mejor. Mira. Y así. Ya no me sale muy aguado. Entonces vamos a estar espesito. Miren qué rico. El tradicional mole mexicano, ¿verdad?
hay muchos estilos de moles, ¿verdad? En, como en Oaxaca, hacen diferentes moles muy ricos, también todo México. Oaxaca, Guanajuato. Lo hacen todo con, también con el cacahuate entero, ¿verdad? Ese cacahuate natural. Ahorita lo puse con crema de cacahuate. Y el molecito. Y el mole. Ya los ingredientes. Le eché este chile también. El guajillo. El que sea. Ustedes pueden ponerle. Si les gusta con chile, pues le pueden poner de los. Del este guajillo y el otro cascabel. Este es cascabel. Con guajillo, dice aquí. Bueno. Hay uno como arrugadito, no sé cómo se llama. Oscurito. Ese también le pueden poner. No importa, pueden ponerle los chiles que quieran, ¿verdad? Para que les. Si les gusta mucho el chile, ¿verdad? Le pueden poner al gusto, ¿verdad? Las personas. Si les gusta mucho el chile, le ponen de diferentes, ¿verdad? También. Y así sale más picosito, con más sabor. Bien, el mole tradicional. Dale un poquito. Gracias por su apoyo a todas las personas que se están suscribiendo también, ¿verdad? Gracias. Me voy a tener video. Ahí tengo videitos, ¿verdad? Videos, ¿verdad? Poco a poco se los voy a ir subiendo, ¿verdad? Y así. Ya no sé para qué. Ya tiene un poco de sal. Ya le eché sal. La sal no me gusta echarle mucho. Bien poquitita, al gusto de ustedes, ¿verdad? Si les gusta mucho la sal, pues le ponen sal bastante. Pero yo siempre al gusto. Así nomás, más o menos el tanteo, ¿verdad? Que le sabe uno. Le eché ahí con media cucharadita de esta. De sal gruesa. O de la sal fina, lo que sea, ¿verdad? Y así les gusta más saladito, pues. Es una mitad, una. Un poquito más de la mitad de la cuchara de la. Va depende de lo que hace, ¿verdad? Del mole, del pollo, todo eso. Ahorita iba a hacer un poquito. Unos frijolitos, mira que los tengo en la olla también. Frijolitos de la. Ahora lo hice en esta olla grande. Ya los tenía más bien. Ya los tenía, ya. Nomás voy a hervirlos un poquito. Así. Me estaba ocupando ahorita, estaba limpiando un poquito la casa. Y por eso me fue el tiempo rápido. Pero mira que es. Quería compartir este videito, ¿verdad? Mire, ya está bien. Moverle para que se. Todo se disuelva. Todo. Bien. Tiene crema de cacahuate, el chile, le eché dos, un tomate, cebolla y ajo molido, ¿verdad? Lo molí todo junto, con el caldito de pollo, ¿verdad? Y ahora tocó hacer puras piernitas, miren, son puras piernitas. Ya se están deshaciendo un poquito, lo serví demasiado. Y así, quería compartir un poco, ¿verdad? El molecito. ¿Cómo han estado todas? ¿Cómo han estado? Me da gusto saludarles a todas. Ahí poco a poco les voy subiendo los videos, ¿verdad? Poco a poco les voy subiendo videos. Y gracias por mirar mis videos a todas las personas, ¿verdad? Yo tengo un poco de todo, ¿verdad? Así limpieza de la casa. Les muestro un poquito decoración. Las tiendas, un poco de todo, ¿verdad? Tengo. Me gusta compartirles, ¿verdad? Las personitas, ¿verdad? Y el que hace uno en la casa. Pues siempre hay que hacer, ¿verdad? Nunca se acaba. Y hace rato terminé, apenas. Les tengo el videito del baño también. Primero me puse a limpiar el baño bien. El otro bañito, ¿verdad? Que tengo aquí en la sala, cerquita de la sala, aquí en la puerta. Me puse a limpiarlo, me voy a poner a limpiarlo.
para compartirles un poco, ¿verdad? Ahí nomás tengo pura una regadera. Tenemos una regaderita. Ahí pues sí, nos bañamos todo, ¿verdad? Y usamos también el baño. Y acá tengo la tinita, ¿verdad? En el otro baño, en el pasillo. Ahí después le pongo más video, ¿verdad? Lo que tengo de Navidad, ¿verdad? Ahí, ahorita todavía es temprano para Navidad. Poco a poco me voy poniendo videos, ¿verdad? Así. Espesito. Miren qué rico. El molecito. También se pueden hacer enmoladas. Creo que es con pollo, algo así. Enmoladas. Ya tengo mucho que no hago. Ya sea con pollo y también con queso. También le puedes poner queso uno. Como una enchilada. Ahí si me sobra, pues agarro para unas enmoladitas. Miren, salió bastante. Y así se espesa más con la crema de cacahuate. Y así acaso le sale muy espeso, muy aguadito que no hay uno que ni que ponerle, ¿verdad? No hay ni que ponerle. Se le pone también poquita harina. Ya se espesa con la harina, ¿verdad? Con la harinita. Harina de la que tiene, la harina de trigo, la que sea. Y esa blanca, sí, también. Para que se espese. Y así, mire, ya. Ya está. Nada más que se deja uno que se hierva un poco, ¿verdad? Miren qué rica. Qué rica. Es el mole tradicional mexicano, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle las piernitas de pollo. Ya se estaban un poquito deshaciendo, como le digo. Es que lo que estaba allá limpiando, las puse un ratito así, fuego medio, ¿verdad? Dobladas estuvieron. No, papi. Son bien traviesitos. Vente, papi. Mi gatito. Sí, me da miedo que van a agarrar cosas que no deben, ¿verdad? A veces bolsas o todo eso. ¿Verdad? Un accidente o así. Pueden ahogar o algo. Cuidarlos como niños. No, papi. Y todo, mis manos están limpias, como quieran. Y así está todo. Miren, ya se espesó el molecito. De volada están las piernitas de pollo. De volada están herviditas. Y bien poquitito aceite, casi nada aceite le puse. Ahora le puse de este. Bien poquitito se le pone, ¿verdad? Y ahora iba a cocinar un salmón, pero no pude ir a la tienda. Tengo ganas de, yo nunca he comido salmón. Pero sí, tengo ganas de un salmón con verduritas. Así, miren ya. Está hirviendo el molecito. Miren qué rico. Los frijolitos de la olla. La tengo guardada mi ollita, pero ahora puse en esta olla. En la grande esta ollita. Que me saca de apuros también. Para los caldos, para todo también, como la nueva también. La que tengo, la otra de ojito. La que les compartí en mi canal. Y también le quité el cuero. A toda la piernita. Todo el cuero. No me gusta con el cuero. ¿Verdad? Y así, ya. ¿Listo?
encanta el mole de mi esposo, que me gusta mucho. A mi hijo casi no, muy poquito. Tengo que ver qué le hago a mi hijo. A veces no le gustan a los muchachos las el mole ni nada de eso. Todo lo que es chile. Un poquito, sí, sí le gusta, pero no. Ya un poquito le hace daño también. Ya no puede comer mucho chile. Se le irrita el estómago, yo casi no puede comer mucho chilito. Vamos a quitar el agua bien completamente. Está bien bajita la luna. Ya, está listo. Está listísimo. Mira, ya hirvió. Bien rico. Voy a compartirles, ¿verdad? El molecito que hice ahora. Espesito. Sale bien espeso con la crema de cacahuate también. Darle poquito porque que no se pegue. Y siempre moverle. Cuando lo hierve uno, es siempre moverle. Siempre, siempre para que no se quede pegado, ¿verdad? Porque se quema. Se pega todo. A ese le puede poner ajonjolí, pero no tengo ahora. El ajonjolí, a él le da rico sabor, pero no tengo. Y que se va el tiempo haciendo la limpieza, ¿verdad? Y dije, voy a calentar las piernitas de pollo, ¿verdad? Para tenerlas ya listas, ¿verdad? Y se calentó rápido. Miren ya, está hirviendo, qué rico. El mole. Muy rico. Y regalé un poquito el teléfono. Digo, el aparatito este. Y me manchó un poquito. Está bien, rico. Me quedando lavando todavía también. Puse a limpiar y lavando. Y el baño también. Estaría listo yo también, el bañito. Ya está, mira. Ya todo hervidito. Ya estuvo. Ya está, se deshizo un poquito el molecito. Las piernitas. Y lo voy a hacer poquito porque a mi hijo no le gusta, pues para comerlo más nosotros. Miren qué rico. Para chuparse los dedos, miren qué rico. Un molecito. Ya me eché un poquito el plato. Ya, ya está. Ya está listísimo. Padrito, no la... Y así, esto le pongo, ya está padre. Vamos a quitarle esto porque no se ve bien. Con una suelita. Así. Tengo la mano limpia como quiera. Miren qué rico. Qué rico el molecito. Miren qué rico. Y ya está bien hervidito. Miren. Bien sabroso. Riquísimo. Llegó muy, con mucha hambre mi esposo, pues ahorita se lo va a devorar todo. Miren qué rico. Ya casi ni hay frijoles como quiera. Que se ha llevado para el lonche mi esposo, ¿verdad? Y por eso ya. Mis frijoles, muy poquita bien. Para eso es, para que se los coman, me da a todos comerlos así y con sus frijolitos. Miren qué rico, ¿verdad? Qué rico se mira. A chuparse los dedos, miren.
Y es sencillo, nomás hacerlo, o sea, Doña María, le puse dos chilitos rojos, chilitos rojos y este, ay, no se me cae. Tomate, un tomate, si quieren hacer más, pues hasta tres tomates, ¿verdad? Cuando quieren hacer mucho, para que le dé sabor. Este, cebolla, más de una mitad, lo que sea, cuando hacen de bastante, ¿verdad? Miren qué rico. Y las tortillitas acá. Así. Miren qué rico. Alcanza a mirar un poquito. Los frijolitos. Pues muchas gracias por mirar mis videos. Miren aquí. Las personas, todas las personitas nuevas, bienvenidas a todas. Gracias. Gracias y les voy a seguir subiendo más videos poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Ya tengo unos videitos, ya los voy a subir, ¿verdad? Poco a poco. Miren aquí. Y como andaba antojado también mi esposo del mole, pues se lo hice, ¿verdad? Miren. Así. Pues gusto de saludarles a todas y muchas gracias por mirar mis videos. Y gracias y que Dios las bendiga a todas. Gracias. Gracias por su apoyo a todas. Gracias. Gracias. Bye.